en la madrugada del último domingo. Una camioneta de la marca Toyota modelo Hilux fue baleada por desconocidos en un camino vecinal de Naranjito. Este rodador resultó ser robado y el hecho se habría registrado en Brasil. Ayer tuvimos la novedad de lo relatado por vos, ¿verdad? El tema del muchacho que llegó en su casa y fue recibido por otra persona desconocida y con disparos de armas, ¿verdad? Nos constituimos en el lugar, se dio participación a la gente criminalística, se levantaron huellas servidas, casquillos del calibre del arma, ¿verdad? Que es de calibre 5.56, que refiere a siempre refiere a clases de armas largas, ya sea rifle y algo así, ¿verdad? Posteriormente se hizo un rastrillaje de lo que corresponde en la zona buscando a la gente. El conductor está herido, fuera de peligro, pero herido, ¿verdad? Posteriormente se hizo el rastrillaje hasta la hora de la madrugada. Se dio participación al fiscal, al Ministerio Público. En un momento dado, a realizar el acta, la documentación correspondiente, se sugirió, se le pidió a la víctima, en este caso, la documentación del vehículo en sí. Hablamos de una camioneta Toyota, modelo del año 2020, de color gris, color plata. Y digamos, un vehículo de alta gama, un Toyota Hilux. Y el señor manifestó que no tenía su poder en ese momento, que estaba con su escribana, cosas así, que había adquirido por un valor monetario y posteriormente en cuota, por lo que el Ministerio Público dispuso la incautación del mismo hasta la sede de la Comisaría de Naranjito. Está depositado ahí actualmente bajo custodia de la Policía Nacional y acá el Ministerio Público. Posteriormente se realizó la verificación a modo de tener la premisa en cuanto al origen y la procedencia de la camioneta, ¿verdad? Escuchando la versión del señor, del propietario o del poseedor en ese momento, entonces nosotros verificamos como personal técnico, ¿verdad? Se pudo obtener el número de chasis original, el número oculto que tienen también, el número de DIN que ostenta en los vidrios del vehículo, que son los 8 últimos dígitos del chasis. Posteriormente se verificó en el sistema informático de la Policía Nacional, arrojando un resultado nulo en cuanto a algún requerimiento acá a nivel nacional. Posteriormente se hizo la misma consulta, pero con el comando tripartito. Actualmente nosotros digo por el tema del personal de investigación de Itapúa, contamos con buena relación con nuestros pares de otros países, ¿verdad? A través del comando tripartito que está instalado en Ciudad del Este, ¿verdad? Se manejó, se dio los datos y arrojó el siguiente resultado, ¿verdad? Que dicha camioneta es producto de robo, figura como robada en la República Federativa del Brasil el año pasado, el 20 de agosto del año 2023, de una señora que, Lisandra, no me acuerdo el apellido, que vive en la zona de Campo Grande, Mato Grosso del Sur. Por lo que nosotros, entonces, en modo de coayudando con la investigación y con el Ministerio Público, hicimos una ampliación del informe y comunicamos lo que acabo de contar al fiscal, ¿verdad? Para que tenga conocimiento a través de los datos que hemos conseguido y también proporcionando al Ministerio Público para su manejo y para su destino, ¿verdad? Porque actualmente contamos con varias leyes que hablan sobre la restitución de los bienes, ya sea de los vehículos, en este caso vehículos robados en países vecinos, Argentina o Brasil. Esta ley de restitución de bienes actualmente vigente habla de un nexo o lapso de tiempo de 24 meses del vehículo robado en ese país para ser reclamado por el propietario, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el vehículo fue robado el año pasado, en agosto del 2023, estamos en junio ahora, son 10 meses, rápido, son 10 meses, entonces entra dentro de lo que es la recuperación de la restitución de bienes de los países vecinos, ¿verdad? Porque, como le dije, tiene una validez de 24 meses para poder usar ese y que el vehículo tenga el código rojo para poder incautar y llevarlo a su propietario, en este caso, que sería la ciudadana brasileña, ¿verdad? En este caso, con respecto al ataque que recibe el conductor de esta camioneta, ¿qué se sabe? ¿Se presume que habría sido con fines de robo o él tenía alguna enemistad con alguien? ¿Qué se sabe al respecto? Realmente tenemos un móvil ya, tenemos informaciones que vamos manejando por
como se dice por los lugareños, por gente que, como vos sabés, se reserva su identidad por tener un procedimiento. Tenemos un móvil que estamos pesquisando y estamos tratando de sustentar y fundamentar para poder dar a la opinión pública también, ¿verdad? Pero la investigación está en una parte incipiente y está siguiendo eso como está diciendo. Las autoridades siguen con más averiguaciones.